Con Ninjas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida una vez más a mi dojo en el que os voy lanzando estas pildoritas formativas de reflexión, de aprendizaje y de vez en cuando como hoy, de todo eso junto gracias a una persona invitada. Como hago de vez en cuando, una parte de esta entrevista será para todo el mundo y llegará un momento en el que, bueno, dejarás de escucharlo porque solo va a estar disponible el resto para aquellas personas que están dentro de la membresía ninja. Dicho esto... Hoy vamos a hablar, por supuesto, de creación de contenido, de marca personal, también de emprender, y de inteligencia artificial y de LinkedIn. ¿Y por qué he dicho estas dos últimas cosas? Pues bueno, no me enrollo más, porque tengo muchas ganas de comenzar a, chava a charlar perdón, con Xavier Mitjana. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Lo primero ha costado. No, eh. Gracias a ti por invitarte. Yo estoy muy bien y muy contento de, de poder charlar contigo, que hacía tiempo que estábamos hablando por, hablando por LinkedIn y así desvirtualizamos un poco. Según tu biografía, ahora que hablamos de LinkedIn, eh, luego creo que tengo aquí apuntado, ahora te explicaré también cómo nos conocimos, porque he estado haciendo como retrospectiva y me parece curioso, según tu biografía en LinkedIn eres divulgador de aplicaciones prácticas de inteligencia artificial en el ámbito B2B. Muy concreto, ¿eh? <laughs> Sí, Pero... Y creo que lo, lo voy a tener que pulir un poco más. Sí, ¿Es lo que iba a decir, aplicaciones. Tú? Seguramente en LinkedIn pasará a ser aplicaciones profesionales. más Claro, que claro, claro. Que... Porque digo, es que te estás metiendo. Eh, en muchos fregados ahora mismo. Pero bueno, antes de, antes de llegar a esto, eh, como siempre, a mí me gusta que la persona invitada se defina a sí misma. Porque creo que no hay, nadie no hay nadie mejor que uno mismo para decir quién es, aunque a veces puede costar un poquito. Así que, Xavier, ¿quién eres? ¿Y qué haces para que la gente que no te conozca lo sepa? Bueno, pues yo básicamente soy de formación, no sé si esto me define, pero es lo que soy, soy comunicador audiovisual, pasé por una ingeniería que no terminé, por lo que esto a veces junta un poco las piezas de este interés mío por la tecnología y por la divulgación, y de esas dos cosas terminé siendo divulgador científico o trabajando en proyectos de divulgación científica. Yo no hacía divulgación científica, yo hacía los vídeos y, y estas cosas. Por lo tanto, yo creo que hasta cierto punto me puedo definir a partir de mi trabajo, porque esto es lo que me ha llegado al punto donde estoy ahora. Estoy haciendo básicamente divulgación de inteligencia artificial, que para mí es muy similar al trabajo que hacía antes y que sigo haciendo. Y bueno, básicamente este sería yo. Pues fantástico, oye, pues mira, porque no lo supiera, ya lo sabe. Esto es importante porque yo, lógicamente, me gusta entrevistar a la gente porque lo que hace me resulta interesante. Pero en cada charla me gusta conocer el background que hay. Pues de la persona que invito, porque si tú ahora te estás dedicando a esto y nos lo acabas de contar, pero antes de dedicarte a lo que te dedicas ahora, pues imagino, ¿no? Seguro, ha habido todo un proceso de años, ¿no? Pero antes de esto, Xavier, tengo que contarte una cosa, y es que porque yo llevo un año y medio aproximadamente creando contenido en LinkedIn, tú y yo nos conocimos en LinkedIn, ¿Sí? y, y para mí eres un referente ahora con temas de inteligencia artificial. Pero antes, cuando yo comencé en LinkedIn, pues con temas de creación de contenido en LinkedIn, precisamente, ¿no? Luego también hablaremos de eso. Como digo, yo llevo creando contenido en LinkedIn desde febrero de 2022. Yo ya estaba en LinkedIn eh, de antes, desde 2008 o así, y de vez en cuando, ¿no? Pero como digo, eh, doy la fecha esta febrero de 2022, que es cuando yo empecé a crear contenido de una forma más recurrente. Pero como hemos estado hablando para preparar esta entrevista, he ido a nuestro chat privado de LinkedIn. Y veo que conectamos en noviembre de 2020. O sea, un año y pico, un año y medio antes de que yo empezara a crear contenido y me pediste conectar tú, porque me acuerdo que me dijiste, "Gracias por aceptar". <laughs> no sé qué verías en mí porque todavía no todavía no creaba mucho contenido. Lógicamente acepté encantado y me mandaste un lead magnet, o sea, que ya vi, hostia, este tío está teniendo una estrategia aquí para para captar clientes, cosas, ¿no? No recuerdo lo que era, de qué era el lead magnet, porque a día de hoy ya no, ya no está disponible. ¿Era algo de tu, de tu empresa? Y sí, aquí bueno, de... supongo que era la guía para optimizar el perfil. Que es lo no, que no, 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 era, no era otra cosa, no me acuerdo. No, no era ah, nada no. de LinkedIn. O sea, era anterior a, anterior a eso. Pues es verdad, es que antes, es que nosotros no empezamos posicionándonos tanto como para crear contenido en LinkedIn, sino que como nuestro perfil era de creación de contenido, bueno, nosotros mayoritariamente era, ¿no? en esos momentos... Si quieres te explico un poco la situación de cómo llegué... A esto, yo como te digo, el. Mira, dame un segundito, porque te quiero explicar la, la, la historia ah. esta rápido y, y te iba a preguntar precisamente eso. Porque ahora, aparte de esto, te quiero pedir perdón, porque me mandaste ese lead magnet, que recuerdo que en su día lo vi y dije, hostia, qué chuleta, y, y no te respondí. Me he dado cuenta que no te respondí. Y la, la verdad es que yo por aquel entonces no, no pasaba mucho por LinkedIn, a lo mejor entraba una vez al mes para ver qué había. Y en una de esas, pues bueno, me apareciste tú, ¿no? Y no volvimos a hablar hasta mayo de 2022, un año y medio más tarde. Cuando a raíz de un post que hice sobre copywriting y tal, que se hizo viral, eh, me escribiste para decirme que te había gustado y me dijiste que te ibas a abrir un segundo canal de YouTube sobre marketing y creación de contenidos con entrevistas y demás. Que yo no sé si esto al final eh, se materializó. Y me dijiste que me ibas a invitar al canal. Es que. <laughs> es que ni me acordaba. <laughs> eh, te lo, te lo, te lo Ahora, si sí, quieres saber. Entrevistas. <laughs> Ay, no, pero no, no, no sacó el tiempo, pero. La idea está ahí y está ahí desde hace tiempo, vale, vale, dándole vale, vale, vueltas, vale. dándole vueltas y creo que se va a materializar pronto el tema del canal. Entonces, supongo, supongo que ahora está la más centrado en IA, pero es algo Bien. como, cara esto a nivel de formación y a nivel profesional, la parte de periodismo se me quedó un poco... Nunca la llegué a desarrollar y ahora digo, ahora tengo un poco el escaparate del canal para poder hacerlo y es como un gusanillo que tengo ahí, ahí pendiente. Llevo años con, con la idea pero sin, sin dar el paso. Vale, como te digo, no, no, no lo decía para, oye, invítame ya, Xavier, ya te vale. No, es porque, ostras, es que estaba mirando el chat de meses y meses y, y años, ¿no? Que hace con Conectamos y tal, y, y no me acordaba de estas cosas. Y ahora preparando la entrevista, digo, wow, si al final <laughs> han pasado un montón de cosas y hasta dónde estás. Y este canal, digo, y este canal no lo he visto, de hecho lo estuve buscando, digo, este canal todavía no lo. No lo he visto, ¿no? En cualquier caso, eh, como te digo, eh, pues me hace mucha ilusión tenerte aquí, porque eres de las primeras personas con las que conecté en LinkedIn a nivel de como modelo a seguir en cuanto a creación de contenido en, en, en esta red. Y, y bueno, todo este rollo para decirte eso, que me hace mucha ilusión tenerte aquí en contenido ninja. Entonces ahora sí, quiero que me digas de dónde vienes, qué has estudiado y cuál ha sido tu recorrido profesional hasta llegar a donde estás hoy. Si has trabajo por cuenta ajena, siempre has trabajado por tu cuenta, un poquito. Un poquito todo esto. Bueno, mi, mi trayectoria es un, un poco curiosa. Yo bueno, terminé el instituto sacando buenas notas, eh, sin tener muy claro lo que quería hacer, pero yo había estudiado la parte del tecnológico. Me dio por entrar en ingeniería aeronáutica, me daba la nota, pero no me lo pensé mucho. Eso que dices, pues he hecho el tecnológico, tengo la nota, puedo entrar y entro. Y entro en una ingeniería y me doy cuenta de que eso no tenía nada que ver con mi vocación real ni con lo que me había imaginado. Por lo que después de resistirme un poco a cambio, me, me salté a comunicación audiovisual, que era algo donde yo tenía la sensación de que yo por mí solo, con un equipo muy pequeño, podía llegar a levantar proyectos por mí mismo. En una ingeniería eso era mucho más difícil. Siempre tuve la inquietud de trabajar en mi propio proyecto. Esto sí que era una cosa que yo tenía muy clara. Pasé a comunicación audiovisual y en, en los últimos años pude entrar, como en principio, como becario para un centro de investigación allí en la Universidad de Lleida que se llama Agrotecnio pero cuando entré en el proceso de contratación la persona que me había contratado se fue era la única responsable de comunicación de todo el centro de investigación y de repente el día que me presenté yo allí que ellos no sabían ni que me habían contratado Vaya. les digo, eh, que yo tengo un contrato con vosotros digo, ¿cuándo empiezo? y me dicen, ah pues ni lo sabíamos, pero bueno, si tienes que hacer la comunicación pues estás tú solo, de repente que yo como becario entré <laughs> Como responsable de comunicación de un centro de investigación con 13 grupos de, de investigación. Ahí empecé a, tra a trabajar como becario, pude hacer su web, pude hacer vídeos para cada uno de los, de, los, de los equipos, ahí de los grupos, pude hacer las fotos, me sirvió un montón para aprender muchísimo de, de muchas cosas. Y cuando terminó el periodo de becario, pues continué con ellos un par de años más. A partir de ahí no era un proyecto propio, era medio por cuenta ajena, pero fue, sí que tenía autonomía total. Y me di cuenta de esto, de que. Servía para llevar proyectos yo. En ese proceso, mi hermano, que es la mitad, siempre digo que es la mitad del canal y del proyecto que no se ve porque no le gusta mucho salir, terminó ah, no, diseñando. Mira, eh, esto no lo sabía yo. Sí, sí, esto es que lo sabe muy poca gente porque es muy tímido, pero yo siempre lo menciono siempre que puedo. La mitad del canal es él. Todas están las los Javis los fans, y los Michanas, lo ¿no? <laughs> sí, sí, sí. Pues él terminó la carrera, el diseño gráfico en su caso, y decidimos pues, montar una pequeña agencia. Como estábamos muy vinculados al ámbito de la investigación, seguimos realizando trabajos en este ámbito, dando apoyo a, a proyectos, de, de proyectos científicos, que normalmente tenían el requisito de hacer comunicación, y entre medias, como estábamos en Lleida, pues teníamos un poco marketing en general, pues, diseño web, hacer fotos, pues, típicos, cobrantes, pequeñas empresas que podían necesitar un poco lo básico. En aquella época, creo que esto fue alrededor de 2013-2014, pues ya sabes que esto del marketing digital ha cambiado mucho, pero en, en, en aquella época, sabiendo un poco de ads, sabiendo un poco de, de deseos, sabiendo un poco de cada cosa, si lo hacías con ganas, te salían resultados. Pero nos dimos cuenta muy rápido que esto evolucionó rápido y, por ejemplo, si ads no hacías, no, no, no manejabas campañas de ads a diario, a la que te llegaba un proyecto cada dos meses, volvías a entrar y estabas completamente, llegó un momento en que te quedabas obsoleto muy rápido, que te. O sea, te tenías que especializar. Y nos miramos y dijimos, pues mira, apostamos fuerte por la parte de comunicación científica y a nivel de marketing apostamos por la parte que se nos da bien, que es la creación de contenido y la comunicación. Uh -huh. Y en ese punto empezamos a publicar en LinkedIn y abrimos el canal de YouTube. Si no recuerdo mal, el canal de YouTube lo abrimos en septiembre de 2019. Vamos a publicar un poco sobre, sobre LinkedIn. Y en ese momento, pues ya sabéis lo que pasó en febrero de 2020, marzo... COVID. Tipo, tipo, Una pregunta para, para contextualizar. ¿Es el mismo canal que tienes ahora? Sí, 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 es el mismo vale, canal que tengo vale, ahora, vale. que en ese momento lo centramos alrededor de LinkedIn y de, vale. de creación de contenido. Y va muy enfocado en LinkedIn, porque en LinkedIn, esto lo sabes tú mejor que yo, lo que funciona mejor es hablar del propio LinkedIn. Es decir, si haces un solo creación de contenido en general, no te funciona tan bien como si haces creación de contenido y estrategia enfocada a LinkedIn. Nos enfocamos mucho en LinkedIn pero en realidad era creación de contenido comunicación, marketing, marketing en general, pero sobre todo enfocado a comunicación más que vale. a la parte de vender del marketing, a comunicar bien los valores de tu empresa, tu marca que era en lo que realmente éramos buenos, pero estaba muy enfocado a Linkedin y terminé con un perfil más de como experto en Linkedin cuando yo siempre dije yo soy experto en creación de contenidos, pero ahora estoy en Linkedin pero la, el caso es que llegó la pandemia y todos los proyectos de producción audiovisual que teníamos abiertos, pues se cayeron y ahí fue cuando empezamos a trabajar más en serio todo lo que es la parte de, de YouTube, empezamos a trabajar más en serio la parte de LinkedIn, empezamos a publicar muchos más carruseles, que era por lo que quizás me conocía más. Y ahí empecé pues, a hacer crecer el canal de YouTube. Yo con el canal de YouTube estaba muy satisfecho, creo que en, cuando antes de hacer el viraje a, al, al tema de la inteligencia artificial, cuando hablaba de LinkedIn y marketing, me acuerdo que para enero de este año había calculado que llegaría a los 10.000 suscriptores. Para enero de este en... año. En enero de este año yo tenía calculado que según la progresión que estaba siguiendo el canal, debería haber llegado a los 10.000 suscriptores. Pero, wow. cosas que dan la vida, nosotros siempre nos había gustado mucho la tecnología, la parte de creación de contenido, Linkedin llegaba a un momento en que nos agotaba, porque siempre era hablar de lo mismo, y viendo un directo de Carlos Santana de DOPS SV, sí. que había, invitado un... había invitado un investigador también de, de la universidad en temas de inteligencia artificial, Carlos dijo, ostras, hablaban de stable diffusion en ese momento. Y dijo, ostras, igual ya ha llegado el momento que esto que estamos viendo ya es útil, ya es práctico. Igual se tendría que empezar a hacer divulgación práctica de la inteligencia artificial. Él no lo hizo, pero yo lo estaba escuchando y dije, ostras. Igual tiene razón. Ostras, estamos jugando con estas cosas. Y nos gusta la tecnología, los ordenadores, la parte, toda esta parte no es una barrera de entrada para nosotros. Dijimos, ¿y si lo probamos? Y entonces empecé a hablar de este difusión. Esto fue en septiembre, octubre del año pasado. A nivel de YouTube funcionó bien, a nivel de LinkedIn un desastre. Era una cosa que era curiosa. Alguno funcionó bien, pero la gente eso no le interesaba. Pero nosotros dijimos: Esta es la apuesta. Y habíamos publicado, creo que el primer vídeo sobre inteligencia artificial lo publiqué en noviembre de 2021, es decir, un año antes de que apareciese la fiebre de ChatGPT, la aplicación que se llamaba Ritter. Y habíamos publicado otras cosas. O sea, no es que estuviésemos desconectados pero ese clic que dijo Carlos es ahora igual apostemos fuerte por esto esto que empezamos por probar en, en hace un año ahora igual es el momento de, de que están saliendo las herramientas y que están disponibles y que puede haber demanda y que hay poca gente que lo explique pues probamos y en ese momento empezamos a crear vídeos sobre Stable Diffusion el canal empezó a crecer un poco más rápido pero no fue nada espectacular y de repente en noviembre octubre octubre noviembre bueno salió ChatGPT y mi hermano me dijo, tienes que hacer un vídeo rápido de ChatGPT. Y yo, con mi visión a veces de las cosas, digo, <laughs> en serio, Albert, que estamos haciendo imágenes, estamos creando contenido gráfico, nos está yendo mejor que cuando hablábamos de LinkedIn. Y mi hermano, no, no, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo rápido antes que lo, ha que lo haga nadie más. Bueno, bueno, lo hago, digo, pero ¿seguro? ¿Estás seguro? E hicimos como el primer tutorial de ChatGPT dos días después de que hubiese salido posicionó, empezó a crecer y vimos que eso fue un boom, pero fue un boom un poco que, que yo igual hubiese dejado pasar el tren fue Albert quien dijo, Lepa. esto lo tienes que hacer, ya hicimos el primer vídeo de ChatGPT, que además era una herramienta muy similar a Reader, yo, es que yo lo veía y decía ¿Pero es que esto la, mi primera impresión es esto yo ya lo he usado, digo, ¿Esto, esto hace un año que está disponible y nadie le hizo puto caso, era como digo seguro y, y sí, pues era, era la apuesta correcta, a partir de ahí empezamos a hacer diferentes vídeos de ChatGPT a la, la ola se empezó a animar y en, eh, en, por mi cumpleaños, creo en el 31 de enero, en vez de 10.000, creo que en ese momento teníamos 30.000 suscriptores. Y luego seguimos creciendo a un ritmo de casi mil diarios y nos hemos plantado hace un mes y medio o así, nos plantamos en los 100.000. Fue como, ostras. Pero yo me acuerdo que en perspectiva de cómo habría llegado hasta aquí, que yo me daba por satisfecho si el 31 de enero de este año llegábamos a los 10.000. Es o sea, la locura que ha sido esto. Y de, y de repente nos hemos dado cuenta también de que nosotros explicamos esto de la inteligencia artificial. A veces cuando tú algo se te da más o menos bien o se te es más o menos accesible y fácil, pues cuesta más darle el valor que realmente tiene. Pero también nos dimos cuenta de que se había generado una demanda y que a la gente cuando le explicábamos las cosas decía, ostras no lo había visto así ostras esto es útil ostras y esto cómo se puede hacer y yo pues porque llevamos trasteando con herramientas casi dos años pues tenía como el know-how. me decían cómo puedo hacer un chatbot que haga esto y digo, pues esta herramienta esta y la otra no éramos técnicos no somos informáticos pero a nivel de usuario nos dimos cuenta que teníamos como un valor añadido muy grande que era el todo ese ecosistema que se estaba creando de herramientas de inteligencia artificial y que nosotros por hobby casi habíamos ido probando de repente a todo el mundo le interesaban mucho y dijimos, pues bueno, pues vamos a enfocar el canal a comunicar estas herramientas, a explicar qué se puede hacer, a dar un poco la visión de hacia dónde puede ir la inteligencia artificial, pero no tanto desde el punto de vista de lo que es la tecnología, que es muy interesante, también hemos hecho alguna cosa, pero sino más bien sobre el desde el punto de vista de cómo se puede aplicar, qué beneficios va a tener y por qué es una oportunidad y no una amenaza, que es un poco... Lo... Todo esto es un rollo un poco largo, <laughs> pero digamos no, que no, no. Sería me, me ha encantado. hemos llegado de, de hacer cosas para LinkedIn, que fue casi casi porque llegó el COVID, a cómo llegamos a hacer un canal de inteligencia artificial cambiando un poco el, 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 en, en continuo. Es decir, el mismo canal ha pasado de LinkedIn a inteligencia artificial y el cambio pues, fue bastante sin traumas, bastante a la audiencia más o menos de gusto. Hubo un momento que sí que la cosa como que medio se estabilizó, pero muy rápidamente lo de la inteligencia artificial cogió mucha fuerza. Oye, fantástico. <laughs> Me encanta porque, miras, es que son cosas que si no traigo a gente aquí yo no, no me entero. Me encanta, he estado apuntando cositas también para luego recordarlas. De hecho, la siguiente, una pregunta que te quería hacer ya me la respondió, que era qué hizo, ¿no? Que, que cambiaras de temática, de hablar temas de creación de contenido en LinkedIn y pasar de inteligencia artificial. Me ha parecido muy curioso, además, que, que viniera de, pues, bueno, de, de otro creador de contenido, ¿no? Y que, que, que ese chip te haya inspirado. Una cosa Guay que me ha gustado también es que, por ejemplo, con el boom de ChatGPT y que fuerais de los primeros o los primeros en hacer un, un tutorial en español sobre esto, eh, que te lo dijera tu hermano, ¿no? Eh... Yo, yo te digo, que lo dijera mi hermano es como si lo dijera la mitad de yo. Es, es el sí, 50%. Él no quiere salir que... de ningún sitio, pero está en, detrás de todas las cámaras. Cuando fuimos a, a RTV, él estaba detrás de las cámaras. Cuando ah, hemos qué ido bueno. a las charlas que hemos dado en Burgos y en Murcia él también estaba ahí en, en, en la plata él está en todos los sitios lo que pasa y en los vídeos está muy presente porque todas las animaciones todos los motion graphics todo lo que lo que hay de, de, de postproducción pues lo hace todo él o sea, que es como si hubiese venido casi de mí pero en esos momentos fui yo Ostras, seguro de hecho te quería preguntar esto no cómo es cómo es ser youtuber no porque claro para mí ha habido como la transformación yo cuando te conocí no eras youtuber sí que tenías tu canal pero en ese momento yo lo veía como algo secundario en el plan de, bueno, pues estás en LinkedIn creando contenido sobre creación de contenido y sobre LinkedIn y crecimiento en LinkedIn, etc. Y tú subes ahí tus vídeos a YouTube y ahí están. Pero de repente, como que yo ya te veo como el youtuber de inteligencia artificial, ¿no? ¿Te para la gente por la calle en plan de, eh, tú eres el que habla de Echa GPT y eso? No, lo, lo más curioso que me ha pasado es que, uh, bueno, hace cuatro días celebraron los 50 años del instituto donde estudié y cuando fui uh -huh. allí hubo gente que me dijo, ¡ostras! estás hablando de esto o te veo por esto que me decían como no me lo decían pero me lo decían digo sí sí estoy haciendo esto y la pregunta es la de siempre y con eso te puedes ganar la vida digo bueno te gana menos de lo que uno piensa pero ya estamos ahí que igual igual sí que podemos pensar en, en cambiar el chip pero es, es difícil o sea cuando alguien ve a un youtuber la mayoría creo que esto ya lo podemos decir no es una cosa con la que te puedes ganar la vida rápido y bien tienes que tener claro. buen contenido saber hacerlo yo creo entonces, un punto, nosotros tenemos un background profesional que nos permite hacer vídeos bien luego, y luego tener un punto de suerte, de, 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 de estar ahí en el momento justo, en el sitio adecuado para poder crecer. Entonces, yo, me cuesta verme como youtuber. Yo la sensación que tengo es que hago lo mismo que hacía cuando hacía proyectos para divulgación científica, pero ahora los hago para mí y que el canal que me permite tener difusión es YouTube y de repente esto ha crecido muy rápido y me ha comido la rest el resto del trabajo. Y Entonces, es un poco... Vale, soy youtuber porque estoy transmitiendo mi contenido a través de YouTube. Pero me cuesta verme como, como youtuber. De hecho, tenemos el cachondeo. Mi mujer me dice, ¿cuándo podré decir que eres youtuber? Digo, cuando tengas la placa. Digo, pues, pero... Espera, no, ojo. Estamos grabando pero... esto el 9 de junio de 2023. Yo hace una hora he visto un post tuyo de, me ha llegado la placa a los 100.000 bueno, suscriptores. Es que el, el cachondeo, el ca... sí, la, la, la tenemos justo aquí. Digo. El cachondeo era un poco este, claro, porque incluso cuando me presento a mí me cuesta mucho decir... No porque me dé vergüenza, pero es cómo lo interpreta la gente o cómo lo ve la gente o los prejuicios que tiene la gente sobre el hecho de ser youtuber. Yo, 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 yo youtubería mucha honra porque al final es un trabajazo. De hecho, cuando El otro día cuando estábamos en la entrevista, estaba hablando con Almudena Ariza y mi hermano le empezó, a, le empezó a enseñar. Mira, pues hacemos estos motion graphics. ¿Y cómo hacéis los guiones? ¿Y cómo hacéis esto? Y claro, dice, ¿sois solo vosotros dos para hacer todo esto? Y era como la, la sensación de, joder, vaya currazo. Y, y luego vas a la tele y cuando estuvimos grabando ahí había seis o siete personas pues, para grabar una entrevista. O sea que a veces se, no se pone en valor la forma de, del youtuber, porque hay, también creo que hay muchos perfiles de youtuber distintos, pero es que es un currazo. Yo esto sí que lo voy a poner en valor, tener un canal de YouTube donde publiques realmente a menudo, es un currazo de la hostia. Pero a la hora de decirlo, decir, yo soy youtuber. Cómoda. A veces no apuro, pero ostras, tendré que explicar muchas cosas, si <laughs> lo digo. Las sensaciones. Y, y claro, lo que yo no sabía no es, es eso: que, que el canal sois tu hermano y tú. ¿Cómo se ha dado el que, el que estéis juntos en este proyecto? ¿Ya estabais juntos en otros proyectos de antes? En sí, la agencia de comenté, comunicación. Él, él terminó la carrera, en ese momento ya estaba con todo esto de la divulgación científica trabajando para un centro y pasamos a abrir una mini vale. agencia juntos. O sea, que hemos vale, tra vale. llevamos trabajando juntos desde. 2014, creo que. Voy mirarlo exactamente, pero creo que desde 2014. ¿Y la decisión de que seas tú la, la cara visible del proyecto? ¿Es porque tú ya creabas contenido o porque él... El... No, esto también es muy curioso. Yo estudié comunicación audiovisual y no me puse nunca delante... Bueno, una vez en toda la carrera me puse delante de la cámara. No me gustaba salir delante de la cámara. Pero cuando decidimos que había que hacer un canal de YouTube pues entre Albert y yo pues yo so, yo en esos momentos era tímido mi Albert, mi hermano era tímido por diez o sea que la decisión <laughs> era clara es... si lo hacemos lo haces tú eso fue desde el primer día lo que me dejó claro yo no quiero saber nada de salir en, <laughs> delante de la cámara de modo que si lo haces lo haces tú y la decisión era, era la única posible o esto o esto no sí 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 esto era era innegociable Pero si lo llegas a saber, os invito a los dos eh <laughs> hubiera estado <laughs> hubiera estado guay la verdad <laughs> No, esto ¿Qué? cuando quieras. Y un día fuera de, de, de grabación, si quieres, nos conocemos. Por eso sí, estaría intentamos... genial. Que, pues, vosotros vivís en Jeida, ¿no? Sí, nosotros estamos en Jeida bueno, y... Fin de semana... Bajando. Fin de semana que no haga nada, me acerco ahí con la moto y ya está. Quería preguntaros, porque bueno, ahora ya digo, preguntaros, como sé que el proyecto es de los dos, ¿no? Eh, una cosa que me llama la atención es que, como te digo, yo te conocí en LinkedIn, pero el, tu contenido eh, no... O sea, te conozco en LinkedIn y me entero de las cosas que haces por LinkedIn, porque aunque ahora estás más en YouTube y tal, como que lo vas poniendo ahí. Te sigo en el canal de YouTube, pero bueno, también eh, en YouTube a veces pues, te lo recomienda, a veces no. Entonces me entero mucho por LinkedIn, pero no, no te centras solo en LinkedIn. De hecho, donde tienes más seguidores es en YouTube. Eh, en el momento de prepararme yo el guión, unos 130.000 seguidores en YouTube. No sé ahora cuántos. Sí, eh, sí 130, YouTube creo tienes. que llegamos ayer. Vale. Pues... Uh, en Instagram y LinkedIn tienes más de 30.000 en. En cada uno, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es tu estrategia de contenido en redes? ¿Y, y por qué estas tres? ¿no? Bueno, YouTube ya queda claro uh, y me llama la atención que no, no sé, ahora a lo mejor la estoy liando porque no usas TikTok, que es lo que está usando. Sí, sí, ahora? sí, te, bueno, ahora te lo explico. Ah, vale, no lo pues... No lo explícame, ver, explícame, explícame. Tenemos cuenta activa actualmente en LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. O sea, las tenemos todas. Pero como siempre dije, no puedes estar activo en todas, a menos que pases a dedicarte solamente a esto, que estamos un poco en este proceso. Entonces, yo empecé en Linkedin, básicamente porque, lo que te dije, llegó la pandemia y necesitábamos pues, un punto más de trabajo. Y dijimos, ¿dónde vamos a buscar trabajo? Pues en Linkedin. Entonces fue pues, como la primera red que empezamos a trabajar. Pero como nunca, o sea, yo siempre he sido más de comunicación que de marketing, pues yo creo que hicimos más divulgación y educación que negocio en ese momento. Uh -huh. Luego sí que hubo un momento que empezamos a hacer más negocio, pero... No fue inmediato, fueron tardamos tres o cuatro meses, luego ya paró la pandemia y fue como todo, bueno, no sé si nos ha salido muy a cuenta, pero como nos gustaba hacer divulgación, pues seguimos en LinkedIn y empezamos trabajando LinkedIn bastante, bastante a fondo y esto subimos bastante rápido a esos... Yo creo que hace tiempo que estoy estabilizado en esos 30.000 seguidores, tengo 7.000 contactos, 23.000 seguidores, más o menos. En LinkedIn hay que diferenciar porque cada vez que añades a alguien se convierte automáticamente en seguidor sí. y a veces hay muchas cuentas que parecen grandes y dices lo único que han hecho es agregar a mucha gente. Entonces tenemos estos 7.000 contactos, unos 23.000 uh, seguidores y 10.000 suscriptores en la newsletter de LinkedIn. Pero en el proceso llegó lo de YouTube y empezamos a centrarnos más en YouTube. Pasó lo mismo. En esos momentos trabajábamos en otras cosas y solo podíamos estar realmente pendientes de un canal. Entonces pasamos a apostar casi al 100% por YouTube y estuve relativamente poco activo en Linkedin. De hecho, compartía los vídeos de YouTube, que es un contenido que no funciona nunca muy bien en Linkedin, pero era okay. básicamente lo que podía hacer en esos momentos, y pasamos a apostar fuerte por YouTube. Está, estuvimos unos 3-4 meses hasta, bueno, hasta prácticamente mayo, haciendo casi 100% en YouTube y empezamos a experimentar en Instagram. Y en Instagram se dio algo muy curioso. Y es que hemos publicado realmente muy poco para tener 30.000 suscriptores. O sea, hay muchas publicaciones de LinkedIn, pero esas bórralas es como si no existiesen porque no sirvieron para nada. Y el crecimiento lo hemos producido con, con inteligencia artificial. Y me sorprendió mucho que cuando teníamos 2.000, 1.000, 2.000 suscriptores, con dos o tres reels que se hicieron virales, creo que tenemos uh -huh. varios reels por encima de las 300.000 reproducciones, pues hemos conseguido estos 30.000 suscriptores. Y dijimos, tenemos que hacer más reels. Y no los hicimos. O sea, fue un... No, es que no nos da la vida. Es que, claro, los Reels parecen cortos, pero llevan bastante edición. Si claro en alguno de los míos, después al ver, igual se pasa tres o cuatro horas para dejar un Reel como Dios manda. Y dijimos, es que es imposible, no tenemos tiempo y Instagram tampoco de momento. Nos generaba muchos contactos, es curioso. Igual nos contactó más gente por Instagram que por YouTube. Pero okay. YouTube te daba como unos ingresos más o menos directos, podías con, contactar con patrocinadores, bueno, era más fácil y más cómodo mm. generar negocio y Instagram era más indirecto, eran propuestas y muchas no las puedes aceptar, o sea que tampoco te, te servía de mucho. Entonces, pues dijimos, esto funciona, podemos crecer aquí, pero no nos dio tiempo y ahora estamos volviendo a reactivar Instagram. De hecho, y como lo hacemos en Instagram, también lo republicamos en TikTok. Vale. Entonces, te te encuentras con cosas como estas. Cuelgas un reel en Instagram, tiene 10, 15.000 reproducciones, a veces 5.000, 6.000, lo cuelgas lo mismo en TikTok, 150.000 a veces. ¿Qué? ¿Esto qué pasa? Es el mismo contenido. Entonces hacemos unos reels que pueden funcionar bien tanto en TikTok como en Instagram y entonces ahora nuestra idea es en los próximos meses estar mucho más presentes en estas dos redes en concreto. Y seguramente de algún modo nos gustaría poder adaptar estos reels a, a LinkedIn, porque colgarlos en el formato S pues no nos gusta mucho. Seguramente lo terminaremos haciendo porque son difíciles de adaptar. Pero nos gustaría ya, ahora que parece que el proyecto en general va a pasar a ser nuestro trabajo full time, si sí estar presentes en más redes. Porque al final, cuantas más redes estamos presentes, pues mejores oportunidades nos surgen. Claro. A ver, mientras lo podáis gestionar, no, pues eh, todavía. También me imagino que de, de los vídeos que grabáis en YouTube de ahí salen shorts o reels o no. O, no me imagino no que lo hacemos. no. no o sea, todo... Generáis contenido, generáis contenido exclusivo para reels, para TikTok, ¿no? Ah, qué sí. curioso. Sí, sí, sí. No, no, no. porque nos hemos dado una cuen cuenta de una cosa. Más cantidad no es igual a que te vaya mejor. O sea. Al final, seleccionar un fragmento de un vídeo, convertirlo en un reel, publicarlo, porque hay un, una parte del proceso que la gente no valora mucho y que consume mucho tiempo, que es el momento de publicar algo. Busca el texto, busca la descripción, crear el contenido, aunque solo sea recortarlo y ponerlo dentro de una plantilla. O sea, cuando tú miras lo que es colgar un reel malo, el tiempo que te consume, vale. un reel malo, un reel sin, sin estar hecho a medida, dices, ostras, que también me quita bastante tiempo. Luego, si hay, si hay comentarios, interacción, tienes que estar pendiente. Y decidimos no, se si lo hacemos, publicamos menos, pero intentamos publicar bien, intentamos adaptar el formato para que funcione lo máximo posible dentro de esa red. Sí. Y lo que intentamos hacer, más allá de Twitter, que sí que es rebotar cosas, el, lo que estamos haciendo en esas dos redes es los Reels, los hacemos más o menos a medida. O sea, trabajo con Teleprompter muchas veces, los Reels van siempre con Teleprompter, van ligados para que entren en bucle, eh, tienen como ciertas cositas. Intentamos dar mucha información, pero sin que esa información la puedas procesar en el momento que ves el reel, que tengas que darle pausa o que tengas que volver a verlo. Esos truquillos de, Ostras, de creador está, de contenido para, tanto que, pensado, ¿eh? para que funcionen mejor. Entonces, vamos, los reels son, te doy, te doy luego procuramos decir, en TikTok son un poco puñeteros. Y si dices que hay un vídeo de YouTube, hemos visto que nos ha matado un, un, uno de los reels en TikTok, en TikTok, han sido, o sea, el penúltimo, 170.000 reproducciones, el último, 300 o 400. En plan, si le dices, vete a YouTube, yo creo que TikTok lo mata, pero lo mata bien, porque es la, en, en Instagram han funcionado más o menos similar, que había funcionado peor, pero en TikTok ha sido culminante. Entonces, es esto. Yo creo que el truco es hacerlo todo con cariño, a medida, y no creer que por publicar más vas a llegar a más gente. De hecho, los puedes cansar o puedes hacer que la gente deje de ver tus vídeos y si dejan de ver tus vídeos o algo, no los dejo de recomendar, claro. y entras en un bucle que en vez de irte mejor, Tema peor. Claro, esto lo, lo hablaba con, con Ismael Briasco, que seguro que te suena por LinkedIn. De sí, hecho, sí. Le con, ya la entrevisté. no está publica, Bueno, no sé cuándo publicaré esta, pero antes tengo que publicar la suya, que ni la he editado todavía. Y le dije que te iba a entrevistar y se puso muy contento. ¡Ay! Tengo ganas de ver la entrevista y tal, ¿no? Eh, de hecho, al final de todo, de la entrevista, de la parte premium, hay una pregunta que te lanza él y la tendrás que responder. Pero sí. una, de, una de las cosas que, lógicamente, con él hablé mucho de LinkedIn, él es referente total en LinkedIn. Y yo le preguntaba esto: que cuando tú. Que a veces a las a las a las eh, la redes sociales, a LinkedIn o TikTok o lo que sea, yo le preguntaba, no le gusta, ¿no? Al, al algoritmo que, que, que publiques un enlace de fuera, ¿no? De fuera de, de su red. Y él me dijo: Bueno, no es que no le guste, es que, claro, si tú haces clic en un enlace y te vas de la aplicación. Claro, detecta que ya no sigues ahí, con lo cual detecta que esa publicación que has hecho tú eh, hace que, la, que el usuario esté menos eh, dentro de esa plataforma, con lo cual no es tanto por el, el hecho de poner un enlace de otro sitio, sino por el hecho de, de expulsar al usuario y de que no. Entonces me ha recordado esto un poquito que veo que en TikTok pues, te pasa lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo. Y en YouTube nos hemos dado cuenta, porque tú vas analizando qué es lo que puede hacer que un vídeo vaya bien, y a la conclusión que hemos llegado que es que los vídeos que mejor funcionan, a veces no son ni los que tienen mejor retención ni los que tienen mejor CTR, sino los que por algún motivo generan mayor recurrencia. O sea, si, el, si el usuario ve ese primer vídeo, luego vuelve a YouTube a ver tu, otro vídeo de tu canal, hace que vuelva a abrir la aplicación. Esos son los vídeos que funcionan mejor. Más ah, allá verdad. de todo lo demás, los que generan mayor recurrencia, mayor abrir la aplicación. O sea, voy a abrir la aplicación porque seguro que Chavi ha, ha, ha colgado algo. Cuando hmm. consigues ese clic y YouTube lo detecta, es cuando YouTube te empieza a dar alas. Porque lo que creo que más le interesa a YouTube no es tanto que te vean a ti, sino que primero que abran la aplicación. Entonces, cuando wow. generas esa recurrencia, es cuando empiezas a crecer. Ostras. O sea, lo que iba a ser una entrevista de otra cosa se está convirtiendo en una masterclass de YouTube, ¿eh? <laughs> No, que da, daría para mucho YouTube. Estamos ahí ¿te piensas que lo sabes más o menos? O sea, como sabes crear contenido que cuando llegas a una red, bueno, lo tengo controlado y a medida que te sumerges vas viendo matices y matices. Todo, de y todo, de todo, ¿no? El otro porque... día con, con un posible patrocinador. ¿Qué son, ¿Cuáles son los vídeos que te funcionan mejor en tu canal? Y yo te, digo, mira, te lo voy a decir francamente, no tengo ni idea. Porque miro mi canal, creo que he dado con la tecla, hago un vídeo, no funciona, hago uno de, por hacer porque mira, es que tengo que publicar algo y esta herramienta es curiosa, lo peta y dices, llega un momento en que te desconcierta, que dices, más o menos tengo un patrón. Pero no es tan inmediato como decirte, van bien los vídeos de herramientas o van bien los vídeos educativos. ¿no? Ya. Hay, yeah. hay, hay algo más, hay, es bastante más. Hay complicado. que descubrirlo todavía, ¿no? <laughs> todo, lo que, todo lo que sabéis de, de YouTube, ¿no? a nivel de, de estrategia y creación, o sea, ¿es, es porque veis es prueba de error o también habéis realizado, pues no sé, algún curso de otra persona o tenéis algún referente en el que fijaros para lo que hacéis. A mí me gusta, creo, a ver, Nate. Se llama Nate, lo que es content... Es gentil. El de... No, no, tenés? no. no. Ah. Estos son, es un grupo, es es como un grupo de creadores de contenidos americanos que crearon en su momento un proyecto que se llama The, The Income School, que era Project 24, que te enseñaban a hacer SEO para generar ingresos, no te garantizaban. Me gustaba porque ellos te lo decían claramente, no te garantizamos ni que ganes dinero, ni que te pueda retirar, nada. Pero te decían, en 24 meses es el tiempo que en el que te decimos que tu proyecto debería estar generando ingresos. Vale. más o menos significativos has dicho que igual, se llama? para retirarte y tenían un bueno, tenían la parte de YouTube vale. y entonces eh, este chico tiene el canal eh, es un chico con el pelo rizado Channel Makers se llama sí. el canal vimos Channel... bastantes vídeos de ahora ahora te lo paso sí vimos bastantes vídeos bueno vimos vídeos de, de muchos creadores de, de Romuald que estuvo el otro día en su podcast de, de este chico de Chan, de, de Nate que, que lo hace muy bien y lo explica muy bien Uh, es muy gráfico el, el modo en cómo él estructura cada cosa. Hacen muchos experimentos con el algoritmo. En su comunidad preguntan mucho para recibir feedback de cómo les van las cosas y a partir de ahí intentar sacar conclusiones. Y para mí, este, a nivel gratuito, es posiblemente el, el mejor canal o el canal más recomendable para aprender a, a, a ser youtuber. En vale. Luego habrá otros más específicos para hacerse en YouTube y para hacer cosas más específicas, pero en la globalidad de lo que implica ser youtuber, crear contenido en YouTube, de plantear una estrategia, de lidiar con las diferentes fases de ser youtuber. También trataba mucho el tema del burnout, de cuando las cosas no van bien, de mirarte mucho las estadísticas. A nivel, este chico a mí me ayudó mucho. Desde, no llegamos a hacer su curso de pago, que era una membresía anual, pero nivel, con lo que hay gratuito, si lo escuchas bien, yo creo que está al 90% del, del valor de lo que puede haber en la parte de pago. Luego ahí, como siempre, seguro que te guían mucho más paso a paso. Pero si eres alguien que está familiarizado con la creación de contenido y la comunicación, el poco más que te está dando en, en cada vídeo concreto de YouTube es, es realmente muy útil. Entonces, seguimos youtubers como estos, y yo creo que, que esto de YouTube, al final, es buscar referentes que les haya funcionado bien en YouTube y que estén compartiendo contenido y que lo estén explicando bien. y Fijarte muy bien en cómo lo hacen. Y también, bueno, esto queda un poco mal decirlo, irte a, a los canales americanos. Por varios motivos. No solo porque tienden a hacerlo mejor, sino porque yo creo que a nivel de monetización les va mejor por el tipo de público que tienen y por cómo va el sistema de retribución de YouTube y le pueden dedicar más tiempo. Están claro. mucho más profe profesionalizados los canales americanos. Nosotros los tenemos un poco como espejo a nivel de producción, a nivel de cómo hacer las cosas. Pero la sensación que tengo es que son mucho más concretos, están mucho más estructurados y que hay contenido en general de mayor calidad y mayor oferta en, en inglés, en YouTube, que, que en español. Bueno, este, pillas a veces un poco <laughs> en tu propio tema. Bueno, al final pero... es un mercado más grande quizá, ¿no? Y, y no pasará solo en YouTube, ¿eh? Pasará también, pasa también en LinkedIn y pasa también en en muchas otras plataformas. O sea que, bueno, yo creo que es importante fijarse en todo y si es en otro idioma y lo puedes entender, pues oye, pues también te tienes que fijar igual que si fuera alguien que, que en español, ¿no? Genial, oye, pues estamos aprendiendo un montón. Tengo algunas preguntas antes de terminar la primera parte del podcast. Ya me meto más en tema de inteligencia artificial. Tengo varias preguntas que quiero hacerte porque me interesa mucho tu, tu opinión como, como experto y como divulgador en el tema. Así que bueno, yo te las voy soltando y lo vamos viendo porque no, no es que tengan un orden concreto. Me voy a centrar en inteligencia artificial junto a creación de contenido, pero bueno, a lo mejor en algún momento nos desviamos un poco, ¿vale? Porque la, la inteligencia artificial sí que es una cosa que no, o sea, es algo que ahora está muy de moda, pero no es, um, no es algo nuevo, o sea, lleva mucho tiempo existiendo. Pero si es algo bastante nuevo, el que esté al alcance de todo el mundo y el que sea muy mainstream, ¿no? Eh, yo pues llevo metido en temas de inteligencia artificial. Y cuando digo metido, me refiero pues como usuario probando cosas, pues a lo mejor desde, yo qué sé, desde octubre. Cuando yo empecé con Mi Journey, cuando empezó a salir, y me llamó mucho la atención, porque como diseñador, ilustrador y creativo, pues me, me, me gustan mucho estas cosas. Y luego con ChatGPT también, pues, me he estado metido. En este tema, y, y como que yo a veces se lo explico a la gente de mi entorno, y, y todavía hay gente que, que o no sabe lo que es o, o que ha oído algo, pero no acaba de entender lo que es porque no lo ha probado. Yo el otro día, me di, hace nada, hace cuatro días o así, me di cuenta de que esto iba como muy en serio cuando me escribe mi padre, que él, él tiene una empresa de, de espectáculos y eventos, y, y mi padre no es una persona que no sepa de tecnología. O sea, yo muchas cosas de tecnología las sé por mi padre, mi padre tenía ordenadores cuando nadie en Barcelona tenía ordenadores y tenía internet cuando nadie en Barcelona tenía internet, ¿no? O sea que el tío controla. Pero el otro día me escribe, oye, eh, ¿hay alguna herramienta de estas que, que te permitan generar artículos para la página web y tal y cual, ¿no? Y yo le dije, bueno, hay varias y tal, pero bueno, si quieres empezar, pues prueba con ChatGPT y, y lo vas viendo y, y le di cuatro, cuatro prompts, ¿no? Así útiles, digo, no, no le pidas solo... Créame esto, sino créame esto como si fueras tal y cual, 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 ¿no? Y al cabo de un rato me, me, me manda un audio súper emocionado diciendo, Jauma, pero es que esto, dices que esto es una pasada. Y me empieza a mandar ejemplos de lo que estaba haciendo y tal. Y él mismo ya se, se había dado cuenta de, del potencial que tenía eso, no para crear artículos y tal, sino como para crear artículos, cogerlos, modificarlos y aprovecharse de la herramienta, ¿no? Todo eso sin que yo prácticamente le tuviera que decir nada y dije, vale, ahora es cuando la inteligencia artificial va, <laughs> va en serio, ¿no? Entonces, digamos que ahora es, es algo como mainstream. Yo creo que todavía queda mucho por explotar, pero es algo como mainstream. Eh, entonces, el caso es que, bueno, ahora está saliendo mucho experto ¿no? en inteligencia artificial eh, y mucha gente que divulga sobre eso y yo te considero uno de estos expertos. Así que no te tomes mal la siguiente pregunta, que es ¿podemos considerar experto alguien que lleva menos de un año dedicándose a estos temas? Yo eh, no, no, no me ofende en absoluto la pregunta porque yo no me gusta presentarme como experto en inteligencia artificial. Bueno, para mí lo eres ¿eh? que otra me cosa, gusta es que más. Tú... <laughs> porque además a nivel de lo que es la inteligencia artificial como concepto técnico y profundo y lo que se entiende como experto en inteligencia artificial, yo voy un poco más por otra línea. Yo soy más bien especialista en herramientas de inteligencia artificial y en aplicación Dale. práctica en creación de contenido entonces es yo, yo, yo incluso estoy un poco en contra de esta figura de, de tantos expertos de repente que han salido en, en inteligencia artificial y yo intento a veces distanciarme de esto muchas veces acuden a mí evidentemente como figura que habla de esto que lo explica que domina que evidentemente yo siempre lo digo posiblemente ahora mismo de los que te puedan ayudar a entender cómo aplicar la inteligencia artificial dentro de un entorno profesionales, especialmente en, en creación de contenido, pues sí, sea de las mejores opciones. Pero es que estoy aprendiendo día a día. O sea, un experto es alguien que puede tener la confianza suficiente como para llegar en un sitio y decir, mira, esto se hace así, esta experiencia está probada, todo esto puede funcionar, te puede dar un punto de vista sobre esto. A día de hoy, nadie con la inteligencia artificial te lo puede prometer. Te puede decir, mira, a día de hoy podemos probar esto, podemos generar escenarios. Te puede decir qué es lo que ha funcionado mejor o qué es lo que ha funcionado peor, en según qué casos. Podemos probar en tu caso, pero no te voy a dar ninguna certeza al 100% de entrada de que esto va a funcionar de este modo. Luego, hay empresas, y esto también lo tengo que decir, que sí que están muy especializadas en inteligencia artificial de mucho antes de que esto ocurriese. Nosotros, de hecho, trabajamos con alguna consultora tecnológica que hace proyectos de implementación y, de hecho, muchas veces yo lo que hago es pues, me viene el cliente, me explica lo que necesita y yo le digo, pues mira con ellos porque ellos tienen la capacidad técnica para desarrollarte productos a medida basados en inteligencia artificial. Vale. Yo te puedo ayudar en el concepto, te puedo decir, sé lo que quieres hacer, sé qué modelos hay disponibles, me imagino cómo se pueden utilizar y esto te servirá para llegar del punto A al punto B. Y con esta empresa tecnológica lo que nos pasa es que justo este know-how o esta manera de pensar a ellos les va muy bien porque muchas veces ellos ven la capacidad de poder hacer algo pero a la hora de aplicarlo o de sobre, sobre todo de aplicarlo en un sector como es el mío del marketing o de la creación de contenido ese se queda mucho en la superficie en decir mira podemos generar la imagen y tú dices vale pero esta imagen en qué contexto la vas a utilizar cómo la vas a utilizar qué se puede hacer más eh, veamos ejemplos de cómo se hace esto en un sector concreto entonces yo creo que más que experto en inteligencia artificial en estos momentos yo lo, en lo que me he convertido es en un especialista en herramientas y entorno de lo que se puede hacer con inteligencia artificial para aplicarlo dentro de empresas y en esto creo que sí que, que soy bueno que soy porque nos pasamos dos personas diría ocho horas al día pero como somos, trabajamos por cuenta propia igual son once o sea que nos pasamos mucho tiempo eh, investigando viendo lo que sale buscando referencias y por lo tanto vamos encontrando muchos puntos que podemos imaginarnos cómo se pueden conectar pero luego, para conectarlos, normalmente hace falta pues, equipos, especialistas, gente del ámbito del, del IT, de, de la parte más de programación, de desarrollo. Y se va a crear una industria enorme alrededor de esto. Esta es la otra cosa que también tengo clarísima. ¿no? Una cosa es la parte que vemos más, que es la, en la que nos centramos, que es el desarrollo de la tecnología, que es muy interesante. Pero luego está toda esta parte, la que dijo Carlos. Es el momento de enseñar cómo aplicar esto. Y cuando te das cuenta de todo lo que puedes hacer con estas herramientas, te das cuenta de que empieza a haber un cambio de paradigma. No es tan importante entender cómo funciona la inteligencia artificial, sino entender cómo haces tu trabajo. Y una vez entiendes cómo haces tu trabajo, una vez sabes cómo definir todos los procesos y tareas de tu trabajo, entender cómo con todas estas cosas de inteligencia artificial que debes saber que existen, se pueden llegar a incorporar. Y este es el perfil que yo creo que será más necesario a corto plazo. Alguien que pueda entrar en una empresa y pueda decir, a ver, ¿cómo haces las cosas? Esto, esto y esto, ¿cómo lo tienes sistematizado? Lo primero que te pueden decir es, yo no lo tengo sistematizado. Bueno, pues primero sistematicémoslo. Y cuando vemos cómo trabajáis, es cuando te das cuenta, ostras, esto de aquí lo puede hacer esta herramienta de IA. En este punto puedes introducir este proceso y lo puedes simplificar con esta otra herramienta. Y no es tanto el el dominar de inteligencia artificial y saber cómo funcionan estas herramientas, sino ver lo que solucionan y tener la capacidad de ponerte en la piel de con quien estás hablando para hacerle entender que no debe esperar que la IA le solucione un proceso completo, sino que le solucione las partes, las tareas concretas de una secuencia para agilizar el trabajo. Yo siempre, cuando hago conferencias, digo lo, siempre digo lo mismo, es... Eh, centraros primero en tareas básicas en tareas sencillas, en tareas que no expongan no supongan un riesgo de cara al, al, pro, al producto que estás ofreciendo Empece, empezad por los emails cómo escribir emails y verificarlo y luego cuando veis cómo se pueden escribir los emails trasladarlo a otro entorno las reuniones, ostras, se pueden, trans se pueden ha ha hacer asíncronas, por ejemplo hay softwares que ya te lo permiten hacer cómo podemos reducir tiempo en esta parte, y al final la inteligencia artificial, para mí como lo veo yo el experto actual en inteligencia artificial es el que te puede llegar a una empresa y decirte: Mira, de estas 15 horas que estás invirtiendo a la semana en reuniones, gracias a la inteligencia artificial, podemos reducirlas a tres, porque se puede hacer de este modo, de este modo y de este modo. Todo este tiempo que estás invirtiendo en escribir correos electrónicos, con estas diferentes alternativas de herramientas, podemos hacer esto. Y cuando hay un proceso complejo, cuando tratas con una documentación específica, que te pueda decir, mira, cuidado, no uses este GPT porque esto está trabajando por parte de OpenAI, a nivel de seguridad de datos no es suficientemente seguro. Ve a esta empresa que te pueden hacer modelos que trabajen en un entorno cloud de Azure, que esté completamente cerrado, que será seguro y que además te podrán crear un modelo personalizado con tus datos, que además no será especialmente caro y con el que podrás trabajar y generar textos adecuados a tu contenido y, a tu, y al material que tú tienes generado y te, y te va a solucionar esta tarea, esta tarea, esta tarea. Para mí, el perfil de experto o especialista en inteligencia artificial debe ir en esta línea, en consultores capaces de entender todo el contexto actual y eso es día a día, porque cada día salen cosas nuevas y que cuando alguien les pregunte cómo se puede solucionar esto, pues tengan la respuesta de qué puntos debe tocar y luego buscar especialistas concretos en cada área para que los ostras, qué bueno esto es, esto es masterclass total, ¿eh? o sea, tenemos como una parte de Experto en el sentido de que en, o sea, sabe cómo funciona internamente la inteligencia artificial, pero mucho más importante, y estoy de acuerdo contigo, me siento un poco identificado, ahora te digo yo por qué, eh, que la parte más de consultor es como la que más sentido tiene ¿no? para todo el mundo, ¿no? para todo el mundo. O sea, es decir, eh, no todo el mundo va a querer eh, entender cómo funciona eso, pero sí cómo usarlo a un nivel práctico. O sea, creo que es lo, es lo interesante. Me siento identificado porque, bueno, tú, yo, por mi trabajo, yo soy formador y no hablo mucho de mi trabajo, pues por temas de confidencialidad y tal, pero bueno, yo trabajo en Apple, soy Creativo Pro, que es la figura que, entre otras cosas, impartimos formaciones a los clientes y, y a compañeros y tal. Y, pero es que luego en Apple está la parte de Genius, que son los compañeros y compañeras que arreglan los ordenadores internamente, saben qué es cada pieza, cómo funciona, si algo no está funcionando, por qué, ¿no? Pero mi tarea es esa, mi tarea es la de consultor, ¿no? O divulgador de decirle a la gente, vale, tú tienes este Mac, este iPhone, lo que sea, para lo que tú quieres, te va a ir bien esta herramienta, esta aplicación, y se usa de esta manera. Y creo que es la parte más, eh, bueno, que, que va a hacer más falta con todo esto de la inteligencia artificial, que es eso, que es... Vale, yo a veces veo los vídeos de, de 12SV, Carlos, ¿no? De 12SV, y a veces empieza a explicar cosas que digo, guau, tío, es que no me estoy enterando, encima son vídeos de dos horas, ¿no? Y, y no me estoy enterando de exactamente de, de, de qué va eso, ¿no? Pero luego veo un vídeo tuyo o de algunas otras personas que también sigo, y, y en un vídeo de 10 minutos me explicáis de forma práctica cómo puedo utilizar esta herramienta para algo que yo hago en mi día a día. Y es que es una pasada, y es que es una pasada. ¿Cómo, en tu caso, no? Pues explicas de una manera muy entendible para todo el mundo cómo, cómo puedes aprovecharte de esto. Oye, pues fantástico. Xavi, una última pregunta antes de pasar a la parte premium del podcast. Y es una pregunta que estoy seguro de que mucha gente se hace. Lógicamente, como pues trasteo y me informo sobre temas relacionados con inteligencia artificial, pues cuando estoy sobre todo en Instagram o sobre todo en Instagram, ¿eh? me salen muchos anuncios de formaciones. De, de temas de estos, de inteligencia artificial, de aprender a usar Midjourney, Journey, GPT, no sé qué, no sé cuánto. Y no cursos de 100 euros, ¿eh? O sea, cursos de 1.500, de 3.000 euros, por una formación en algo, claro, yo tengo, tengo como este, no sé cómo llamarlo, esta manía de decir, o sea, es que no es algo tan nuevo, ¿no? O sea, si hablamos de inteligencia artificial, sí que es algo que ya muchos años desarrollándose, pero está, pero Mid Journey, ChatGPT, son herramientas que tienen como mucho un año, año y pico, ¿no? Entonces, eh, ¿Qué opinas al respecto? ¿no? Es decir, ¿tú como, ¿has hecho tú como alumno alguna formación de este tipo? ¿O consideras que vale la pena invertir en esto? ¿O simplemente con el contenido que hay gratuito y probando, informándote, ya puede una persona aprender a utilizar bien esas herramientas tanto como para poder dedicarse a algo relacionado como lo estás haciendo tú? Bueno, aquí yo creo que hay una cosa que a veces se tiende a intentar encontrar una respuesta general o una respuesta que valga para todo. Y en estos casos de la formación, yo con el tiempo he visto que la respuesta inmediata no es a veces la que tú como usuario verías, porque cada persona es un mundo y aprende a su manera. Hay gente que el hecho de que alguien le asista, de que alguien le guíe, de que pueda tener a alguien en quien confiar y que esto te, te enseñe algo muy nuevo y muy útil, o te enseñe algo un poco más básico, al final es tiempo de personas que van, van a estar ahí detrás y va a tener un precio les va muy bien. Yo el problema que he tenido es que yo toda mi vida he tenido un, com un componente autodidacta muy marcado y por lo tanto he tendido bastante a rechazar a hacer formaciones de, de muchas cosas. He hecho formaciones, evidentemente, pero me cuesta mucho apostar por una formación. Por ejemplo, mi hermano cuando quiso aprender Motion Graphics, eh, buscó una escuela online de, de Motion Graphics, un proyecto 100% online, School of Motion en su caso. Y no lo, no lo seleccionó porque le daban un título o le daban un certificado. Lo seleccionó porque vio que allí el método que tenían a él le iba muy bien para aprender. Y de hecho, cuando terminó el curso, dijo: Joder, he aprendido de verdad. Otra persona, igual al método que tenían en School of Motion, pues no le, no le gustaba. Por ejemplo, alguien te dice: Pues esto, pagar en su caso, creo que fueron unos 400 euros por, por el curso que hizo, por un curso online, un curso en, que, en el que creo que no había tutorías en directo, sí que tenían tutorías o había muy pocas. Esencialmente un mood y que luego tenían un seguimiento del profesor, eso sí, pero no, no era una cosa que, que, que ves Doméstica que te cobran 10 euros y ves esto que claro. te cobran 400 y dices, ¿la diferencia dónde está? Había diferencia, evidentemente, pero de entrada, cuando alguien lo ve, dice, ostras, voy al de 10 euros. Pero ¿qué pasa con Doméstica? Con Doméstica te puedes comprar muchos cursos de 10 euros y no hacer ninguno, porque no claro. te la obligación. O sea, con el tema de la formación hay que ir con mucho cuidado antes de decir, ostras, estos cursos seguramente son caros. Yo creo que hay un punto de, cabal de cabalgar la ola. Muchas ofertas de estas se tendría que mirar con lupa, ver quién la imparte, bien cómo la, ver cómo la imparte, ver qué te dan al final y luego validar si es buena o mala. Pero el hecho de que per se estén en un rango de precio u otro, creo que todo tiene mercado dentro de la formación. Siempre y cuando te den ese valor añadido que justifique pues, el pagar 1.500 o pagar 2.000 euros. Mi opinión impopular, si el coste añadido de la formación es simplemente para que te den un certificado donde salga un logo, si este es el gran valor añadido de la formación no lo hagas este sería el último criterio por lo que deberías escoger una formación escoge una formación porque el método que hacen te va, ser, te va a hacer sentir cómodo se va a poder adaptar a tu ritmo de vida escoge una formación porque te va a obligar a completarla porque su metodología la manera de hacer te marca unas pautas y si tú eres una persona que no puedes o que no tienes eh, o, o, o no tienes los horarios y tienes que hacer un hueco especialmente o simplemente no eres suficientemente constante esto, cada uno tiene que hacer su su análisis personal, pues si esta formación pagas un poco más, pero a cambio te está pautando mucho más el proceso y tú lo necesitas, Entonces, coge esta formación. Si eres autodidacta, tienes mucha curiosidad y eres capaz de asimilar las cosas y, de, y asimilarlas bien y no te importa tener que hacer la curación de quién está hablando bien o quién me está explicando las cosas bien y quién igual está aquí delirando un poco y vendiéndome un poco la burra, YouTube es un sitio excelente. Uh -huh. si, si coges personas que pueden ser realmente referentes sin pagar un duro, te puedes formar prácticamente de cualquier cosa, pero la clave está en esto: en que tú debes ser consciente también de tus limitaciones y de tu forma de aprender. Si eres capaz de aprender con contenido gratuito que vas encontrando en la red y que tú eres capaz con tu criterio de detectar quién, quién lo hace bien y quién lo hace mal y quién te lo explica en, en el tiempo correcto y no te hace perder el tiempo, gratis puedes aprender prácticamente cualquier cosa, no solo en YouTube, incluso hay universidades como Harvard que gratuitamente puedes hacer un MOOC de, de, de miles de cosas y si, quieres, pa si pagas te dan el certificado, pero si solo te interesa el conocimiento, son gratuitos esos cursos y están bien estructurados y son de grandes universidades. Luego está esto, el, el tema del dinero, yo siempre en, en marketing tiene un punto psicológico. A veces. Si pagas me obligo, si pago parece que es mejor. Yo la sensación que tengo con el, con el tema en concreto, y ahora aterrizándolo a la pregunta que me has hecho, es que el, esencialmente el temario del 90% de estas formaciones, independientemente de su precio, es sobre el papel prácticamente el mismo. Y el tiempo que ha habido para desarrollar especialistas en esto es muy corto como para asegurar que el que es más caro vaya a ser mejor. Entonces, a partir de aquí, a cada cual, si valoras el título, si valoras la metodología, si valoras el certificado, pero vas a encontrar formaciones de 100 euros, que seguramente sean muy buenas, o vas a encontrar contenido en YouTube seguramente te explique exactamente lo mismo que va a haber en estas formaciones, y va a haber, y va a haber gente que por el mero hecho de que lo haga una, una organización con cierta reputación y tener el título y el certificado, pues va a preferir pagar pues, 2.500 euros por un máster, que uh -huh. igual no es necesariamente mejor que una formación más económica, pero esto pasa con todo. Con la inteligencia artificial hay este punto de oportunismo, de, hasta esto, ha sido un boom ahora y, y mucha gente va a intentar cabalgar la ola. Bueno, yo creo, me recuerdo un poco pues como cuando hubo el boom de las criptomonedas, ¿no? Todo el mundo hablaba de eso, ¿no? Pues ahora todo el mundo habla de, habla de, habla de pues, estas pues, cosas el también. El mundo del, del, de las criptomonedas y el blockchain fue un poco más oscuro. O sea, aquí estás viendo sí, sí, universidades sí, 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 sí. de soledad claro. que ya sacan sus másteres, que ya con las sí, sí. criptomonedas todo fue un poco, yo creo, que un poco más, más turbio. Las... Sí, lo Para sigue que siendo un poco, ¿eh? Una así yo. no se subió tan rápido el carro. Pero sí que comparten el punto en común de la inmediatez. Que salió, lo petó y venga a, a ofrecer formaciones. Claro, de hecho, claro. nosotros queríamos hacer una formación sobre claro. inteligencia artificial. Os quería preguntar eso, ¿eh? si queréis hacer alguna formación pero, o algo. O sea, tenemos, incluso pagamos un consultor para hacer un crowdfunding, porque creíamos mucho en la parte esta colaborativa. Y cuanto más tiempo pasa, nos queda la sensación de, ostras, tú lo vas a hacer de buena fe, pero es que me voy a meter en un lío. Es que si lo hago barato la gente, la sensación que tengo es que muchas, aunque sea una parte pequeña, habrá una gente que esperará lo, lo mismo que si fuese una formación de 1.500 euros, que no es el contenido si a mí el contenido, o sea, el contenido seguramente puede ser el mismo, pero ¿qué me obligará a nivel de soporte? ¿cuántas horas de soporte me va a consumir? ¿cuántas tutorías voy a tener que hacer? o sea, a mí no me preocupa hacer el curso y venderlo barato, pero ostras, luego ves y hay mucho trabajo si haces formación bien ¿eh? hay mucho trabajo que no es el mero hecho de elaborar la formación es atender al alumno yo creo que lo que realmente se paga en una formación es esa atención al alumno. Y como yo soy una persona que nunca he necesitado mucha atención del profesor para ir aprendiendo, que muchas veces parto del sesgo de voy a hacer los vídeos y con esto va a ser suficiente. Pero ya en YouTube me he dado cuenta de que cosas que son sota, caballo y rey, que creo que están bien explicadas en los comentarios, que son una parte muy pequeña de la audiencia, ya ves gente que, pues, que tiene dificultades para llegar al final del proceso. Y, pues, si hago una formación donde han pagado y si pagan poco, porque a mí, bueno, me gustaría que fuese barata si la hago Y es que igual me quemo mi marca por el hecho de no poder atenderlos entonces, yeah. entonces estamos un poco en, en este punto y si la hago muy cara se genera una expectativa de un producto que es lo que dices tú esto es muy nuevo y por ejemplo los cursos de Prom Engineers, yo tengo la teoría de que el Prom engineer es como dentro de un tiempo será como saber usar el ratón o sea, nadie va a hacer un curso de cómo utilizar el ratón cuando llegaran los ordenadores lo que tendrás que hacer es utilizar el Prome Engineering para, en determinados contextos y con determinados datos, aprender a solucionar ciertas cosas en un sector concreto. Pero el Prome Engineering irá dentro de la formación para ese sector concreto. No tiene para mí mucho sentido hacer un curso general de Prome Engineering, a menos que vayas a trabajar en el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial y ahí sí que tiene una... Una importancia clave, saber cómo se dan las limitaciones, Pero para trabajar en cualquier otro sector, las herramientas ya se optimizarán para que sea fácil dar limitación. Sí, sí, estoy, estoy bastante de acuerdo. No, 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 no quiero añadir mucho más porque ya lo has dicho <laughs> todo bien claro. Pero, pero sí que es verdad ¿eh? que a veces pues, vale más ¿no? pues que, que la formación pues, sea, se adapte a lo que tú estés necesitando, ¿no? Y, y sobre todo, mirar mucho y valorar mucho. Muy de acuerdo también en lo que has dicho de. De que a veces cuando pagas mucho por algo, como que te pones más presión para hacerlo, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez que tengo cursos de doméstica que a lo mejor son buenísimos y, y los tengo ahí a, a medio hacer o sin hacer, pero luego cursos que a lo mejor no a nivel de contenido no me aportan tanto y he pagado siete veces más y los hago, porque como me han costado dinero, pues lo, los hago, ¿no? Genial. Pues, Xavier, vamos a ir terminando la primera parte de esta entrevista. Vamos a pasar a la parte premium. Me gustaría bueno que le digas a la gente dónde te pueden encontrar, por bueno, si te quieren todo. seguir en redes sociales, que me imagino bueno. que se imaginarán que poniendo Xavier Michana en YouTube te encontrarán, ¿no? Sí, a día de hoy en YouTube, en Google, en cualquier sitio, Xavier Michana, y ahí salgo yo. El primero LinkedIn, el segundo YouTube, no sé si va así, pero sí, básicamente poniendo Xavier Michana en casi cualquier red, creo que usamos el mismo nombre en todas. Vale. Me, me encontrarán en Twitter, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube. Vamos. Estamos en todos los sitios, no en todos los sitios igual de activos, pero estamos en todos los sitios. además lo más activos uh -huh. YouTube, yo les recomiendo que si les interesa el tema sobre todo que se suscriban al canal de YouTube y todo lo demás pues bueno, les irá recordando que hacemos cosas en YouTube, básicamente. Genial. Pues muy bien, pues muchas gracias a todo el mundo por escucharnos y nada, y seguimos con la parte premium de la entrevista. <music>